iniciativa que tienen y qué es lo que obviamente busca esta organización? Claro, mira, Olimpiadas Especiales es el movimiento deportivo más grande a nivel mundial para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Y la intención justamente es incorporarlos a la sociedad a través del deporte y de programas complementarios. Es un movimiento, no es un evento. Nace con el deporte y poco a poco ha ido creciendo con programas de salud, con programas para los chiquitos de 2 años en adelante, con atletas libres, con familias. Entonces decimos que es el movimiento justamente porque va evolucionando. Y la intención justamente es sacar a los chicos de sus casas que tienen discapacidad intelectual, que los papás no saben qué hacer con ellos, involucrarlos en el deporte, que el deporte te da muchísimos valores, ¿no? Salud, trabajo en equipo, seguimiento de metas, etc. ¿Están constituidos como una ONG? Nosotros somos una AC en México, somos AC. Okay. Sin fines de lucro. Okay. En México llevamos 28 años, tenemos más de 28 mil atletas en 26 okay. estados de la República. Okay. Y bueno, ahora estamos en la cena de gala, y esta cena de gala para nosotros es muy importante, es la segunda cena de gala, porque el año pasado hicimos el evento con la idea de procurar fondos y de difundir el movimiento para que los chicos fueran a los Juegos Mundiales. Llevamos una delegación de 133 atletas a los Juegos Mundiales y regresaron con 121 medallas. Dijimos, ¿cómo le comprobamos a todos aquellos que confiaron en nosotros, como ustedes, el que realmente aplicamos los recursos en los chavos? Entonces dijimos, pues vamos a invitarlos. No pudimos invitar a 96, pero invitamos a 30 atletas que están aquí, que participaron en los Juegos Mundiales, para que vean que la gente que ha apoyado Olimpiadas Especiales, aquí tienen estos chavos, sonrientes, contentos y socializando como cualquiera en una cena de gala. ¿Qué tan